Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El encuentro de siempre y el placer de que lo hagamos para compartir una nueva emisión de esto que es el mundo de las montañas. Recientemente amigos han hecho un viaje a Laguna Brava, a La Rioja, Ever Chiodi, Roberto Fornari, Gabriel Marengo, Enrique Bolsi, y nos han traído material, fotografías y filmaciones de esta reserva provincial. He consultado las obras de Jaime Suárez, Come Caballos y Reserva Laguna Brava, un trabajo del 2015, a Marcelo Scanu con su Cordillera de los Andes Centrales del 2006, a don Federico Kirbu, su guía de turismo y aventuras de 1983, y Antonio Bjorque Anigris, a cargo de la publicación del Centro de Estudios de Investigaciones de Arqueología de Alta Montaña del 2001. Con estas imágenes, con estos comentarios, esperamos poder compartir las bellezas de esta Laguna Brava en La Rioja. A esta Reserva Provincial Laguna Brava se accede por la Ruta 40 hasta Villa Unión. Desde allí, por la Ruta 76 pavimentada, se hacen 70 kilómetros hasta Vinchina, donde hay que registrarse y contratar un guía local. Se cruza por un puente el río de la Troya y se ingresa a la quebrada pasando por dos puntos destacados: la Herradura, donde el río pega una curva de 180 grados, y la formación natural conocida como la Pirámide. Después de 33 kilómetros, se llega a Alto Jagüé, que es el último lugar poblado antes de ingresar al área protegida. La característica de este lugar es que tiene antiguas casonas de adobe ubicadas a lo largo de un zanjón por donde corre el agua en tiempo de las lluvias. Ese zanjón se convirtió en la calle principal del pueblo, dejando las casas a 2 metros de altura por encima de su nivel. Desde Jagüé, el camino de Ripio gana altura y, acompañado por el río del Peñón, después de 56 kilómetros, se llega al refugio del Peñón, que está a 3.600 metros de altura y donde el grupo pasó la primera noche para descansar y buscando aclimatación. La laguna está a 4.300 metros y tiene un clima riguroso con grandes amplitudes térmicas, baja humedad y fuertes vientos. La reserva se creó en 1980 con el objetivo de preservar las vicuñas y guanacos y el sitio de nidificación de los flamencos rosados. Desde el refugio del Peñón y superando 800 metros de desnivel, en 11 kilómetros se llega al Portezuelo y tomaron el camino que conduce al norte para recorrer la margen este de la laguna. Vale detenerse en una característica de esta zona que merece un comentario por su valor histórico y su función, que aún hoy es apreciada. A mediados de 1800 se hacían largas travesías llevando carne a los obreros de las minas que trabajaban en Chile, en Copiapó, y para garantizar esas largas jornadas a los arrieros, se construyeron en el tiempo de la presidencia de Mitre y el último durante la presidencia de Sarmiento, 13 refugios con forma de nido de hornero, diseño de los hermanos italianos Antonio y Carlos Zanata. Se quedaron la segunda noche en el llamado retamo o de la Laguna Brava o el Destapado, porque a un costado todavía están los huesos de un arriero que conserva sus botas. Otro hecho curioso que rodea a esta Laguna Brava es que a un centenar de metros de sus orillas se ven los restos de un avión bimotor desmantelado, Curtiss C-47. En abril de 1964 se vio obligado a acuatizar cuando se le paró uno de los motores. Venía de Lima trayendo caballos de carrera y después que los tripulantes fueron socorridos sanos y salvos, la compañía aseguradora vendió el aparato a un minero radicado en Villa Unión llamado Félix Martínez, que lo fue desguazando poco a poco. Una de las yeguas que se salvó se dice que tuvo cruzas que dieron los mejores potrillos de aquellas cuadreras. Los géiseres,
los flamencos rosados y los vestigios incaicos enriquecen a cada paso el entorno natural de esta zona. El grupo realiza la ascensión del Cerro Don Mario de 4.425 metros que se encuentra al noroeste y que en su cumbre conserva un sitio arqueológico y ofrece una visión extensa de la laguna y demás cerros vecinos. Por la tarde de ese segundo día se instalaron en el refugio Mulas Muertas. La mitad del alma diera por unos negros preciosos. El tercer día, Bolsi parte con Gabriel Marengo y Roberto Fornari a un cerro que se encuentra ubicado al noroeste del Cerro El Morado y al sur del Bonete, de formas redondeadas y suaves pendientes. Enrique lo había podido subir hacía unos años sin encontrar evidencias de restos incaicos, pero en esta oportunidad, al retirarse unos metros de la cumbre hacia el este, encontró una hondonada con leña cubierta por rocas a modo de protección. La intención de realizar nuevamente este ascenso permitió corroborar esos datos y darle el nombre de Don Cirilo, en honor de Don Cirilo Urriche. El cuarto día partieron temprano hacia el Cerro El Morado de 5.230 metros al norte de la Laguna Brava y pudieron llegar a la cima principal donde se encuentra una apacheta de tal vez un metro de altura. El viento era muy fuerte y hacía casi imposible sacar fotos. En el centro de la montaña se encuentra otro sitio arqueológico con un muro bajo de rocas para protección de los vientos y un depósito de leña. Lo llamativo es que desde allí hay una extensa vista hacia toda la laguna, cosa que no ocurre desde la cima principal. Por último, quiero mencionar a un referente y estudioso de este tema y de esta zona, Antonio Bheorquia Nigris, que justamente con el arriero Cirilo Urriche y desde el refugio Mulas Muertas se interna hasta unos esplazos ceremoniales y a su juicio sitios de ritos referidos al agua salada de la montaña para que no se sequen sus fuentes y manantiales. También Bheorquia halló restos incas en la propia cumbre del Veladero de 6.435 metros, más otros vestigios en el Cerro Don Mario y tambos cercanos a la laguna que dan cuenta de la enorme riqueza arqueológica de esta zona. Así termina este viaje y este recorrido que agradecemos a Enrique Bolsi nos haya permitido compartir en el mundo de las montañas. Brilla sobre la nieve, sombras en el corazón. Ya no hay fuego que derrita las nieves del corazón. Hermano, apure las bestias, que empieza la cerrazón.